Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Dónde me encuentro yo? Pues me encuentro aquí en la esquina donde se encuentra la Guardia Nacional. Y pues ahora voy para acá, para donde es la Lomas de San Ramón. Este es el poblado que se encuentra acá. Ya está bien grande las Lomas de San Ramón. Ya les había grabado otro, les grabé otro video anterior, pero en el otro video se movía bastante la imagen y alguien me comentó pues que se movía bastante la imagen, entonces pues vine, ya que ando por acá, pues decidí volver a grabar el video. Además voy a dar un pequeño recorrido porque yo voy hacia la Venía la Guerrero. Venía la Guerrero y entonces pues ya solucioné lo que hice, lo que quería hacer. Entonces dije, bueno, voy a un ratito, me sobra tiempo, voy a un rato a grabar el video para allá, para las Lomas de San Ramón. Ya tengo rato que no grabo para acá. Cuando vine la vez pasada me sorprendí porque no había visto esta colonia nueva que están haciendo acá. Y ahora quiero, pues sí, voy a ir otra vez de nuevo para ver qué tanto ha avanzado. Había muy pocas casas cuando vine la vez pasada. Voy a darle otro recorrido por aquí. Que tanto llevan avanzado. A lo mejor no ha avanzado nada, a lo mejor sí, no, sí. Una pequeña vuelta. Esta colonia se llama Fraccionamiento Vista al Mar. Está muy bonito aquí, la verdad me gustó a mí. A mí sí me gustó aquí, arriba. Creo que en la noche ha de hacer mucho frío porque aquí ha de pegar mucho el viento del mar, pero si sí está suave, ¿verdad? El mar directo, derecho, 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 el mar. Voy a dar vuelta. Ahí está el mar, ahí está el mar.
voy a pasar por las Lomas de San Ramón, sector Triqui. Ya tenía mucho que no venía para acá. Cuando grabé el último video fue hace como 6 meses, creo. Creo que fue cuando grabé el video. Como dije yo en el otro video, yo antes trabajaba por acá, por eso venía. Venía mucho, pero ya después ya no. Ya me cambié de ubicación de mi trabajo y entonces ya casi es muy raro que venga para acá. Un poco por el sector Triqui. Acá hay bastantes brincos. Bastantes brincos. Voy a tratar de dar vuelta, a ver, no sé dónde voy a poder dar vuelta. No puedo dar vuelta. Ah, cierto, sí, porque allá al final no tiene salida. Por aquí, por aquí, por aquí, porque allá al final no tiene. Sí tiene salida, sale al Zarahemla, pero. Ay, oh, aquí también hay bastantes brincos. Vuelta por aquí. Y voy a salir, voy a darle vuelta porque ahora los días que miércoles se ponen segundas y la otra vez no pude salir porque estaba por la otra calle las segundas. Me tuve que regresar. Pero ahora no hay segundas, entonces ahora sí voy a poder pasar por ahí. Esta calle se cierra y las segundas pues no permite, los puestos de segundas no permiten que podamos pasar en carro, solamente caminando. Híjole, no, aquí no va a haber salida. Gracias.
donde se ponen las segundas. Todo bien lleno de segundas. Creo que se ponen los miércoles. Bastantes brincos hay. Aquí es donde anteriormente estaba la telesecundaria, pero ya la movieron, la reubicaron del lugar. Bueno, era el terreno prestado donde estaba la telesecundaria. Y ya les donaron el lugar, les construyeron la escuela y ya se fueron para allá, para aquel lugar. Aquí ya voy a salir por esta calle. Esta calle voy a salir. Vuelta para acá. Antes aquí no estaba sembrado donde están estos invernaderos. Uno cruzaba por ahí caminando en carro, en bicicleta. Pero ahora están los invernaderos. Eso blanco que se mira allí es la Guardia Nacional, donde se ubica la Guardia Nacional. Y esta barda que tiene dibujos, pues es el kinder de las misiones. Aquí el mercado Alfer lo hicieron bastante grande. Antes estaba muy pequeño allá en la Vicente Guerrero, pero ahora está bastante grande.